Pero qué mal lo haces, papá, por Dios. Cleveland, a mí ser una estrella no es algo que se consiga en un solo día, y eso lo sé yo muy bien, pero no porque me crea famosa y esas cosas, no, sino porque estoy en Hollywood y me he venido para deciros desde aquí que mi nuevo superlío se celebra en la ciudad de las estrellas y ya lo tenéis disponible en librerías, sí, en librerías, en Amazon y en todas partes, pero sobre todo aquí. Y hablando de superestrellas, yo me voy, que creo que me estoy Johnny Depp. ¡Espera, Johnny! Cuarto día en Los Ángeles ya, y hoy vamos a visitar los Warner Studios, que son los platos donde se han grabado, pues por ejemplo, The Big Bang Theory, que ya sabéis que me encanta, wow. Friends, y vamos a visitarlos. No sé si se va a poder grabar, esperemos que sí, pero si no, luego os cuento qué tal la experiencia. Estamos aquí en el cartel de Hollywood. Hemos salido ya del Warner Studios y la verdad yo lo tengo que decir, o sea, es magnífico, de verdad, es que es dinero bien pagado, o sea, es que de verdad, mira, yo te lo juro, estoy súper emocionada, porque ¿sabes qué pasa? Que si yo por la cara me siento en el sitio de Sheldon, ¿sabes? Que yo, claro, pensaba que no iba a poder hacerlo y toma, y encima he tocado la puerta de Penny, me he hecho una foto tocando la puerta de Penny, hemos estado en el Central Park de Friends, o sea, impresionante, o sea, y encima tienes un montón de cosas con las que interactúas, luego tienes los trajes que son preciosos, todo súper bien ambientado, o sea, me ha encantado. Y ahora estamos aquí en el cartel de Hollywood, pero no con las manos vacías, sino que estamos, obviamente, con mi nuevo libro. Porque, o sea, vamos a ver, no puedes venir al cartel de Hollywood en el libro. ¿Qué tiene ahí el cartel de Hollywood? Que es un delito. Así que ahora vamos a pegarnos un pateo importante subiendo, ¿eh? El cartelito que yo no sé cómo va a salir, es lo mismo. A mitad de camino estamos ahí reventados y decimos hasta aquí. Bueno, pero una cosita, Claudette. Rotata. Tú a mí me dijiste que te ibas a vestir como en el libro. Ah, bueno, claro, es verdad, me tengo que poner así esta ropa. Te tienes que poner este outfit, la menos chaqueta, la chaqueta, ¿no? Porque hace un calor aquí que no se puede estar. Exacto, pero la ropa sí, me tengo que poner así. Y tengo que tener el móvil en la mano, sí, obviamente. Sí que bueno, voy a cambiarme. ¿Vas a cambiarte? Sí. Venga, pues tira. Bueno, papá, como podéis papá observar, es una gamba. Oh, no. Ayer fuimos a comer al Bubagán y yo me he hecho gamba. Bueno, nos hemos quemado todos. Yo no me había dado cuenta de que me había quemado los brazos. Pero es que hoy esto... Sí, los llevo rojos gamba, no me había dado cuenta. Y Claudette, que se yo ha maquillado también, para que no se lo notara, pero claro, se ha bebido el maquillaje. O sea... Pero yo hoy esto... Sí, tienes una colleja ahora mismo. Tienes una colleja que no veas. A ver, hemos andado desde ahí que estábamos aquí... Y ha echado el pulmón. Ya lo ha echado. ¿En serio? Venga, ¿te haces una carrera? No me hago nada, tira, ya te llevo yo. Chavales, ya estamos en el segundo punto y aquí sí que voy a intentar cambiarme. A ver, nos hemos escondido aquí. No muy bien escondido. No muy bien escondido. Pero bueno, es lo que había. De hecho, ahí, vale, ahí viene otro, ¿vale? Para que esta mujer se cambie de ropa. ¿Quieres que sea yo? Sí, claro. Tu maniquí, ¿cómo se dice?
¿Probador? No eres un probador, papá. No, no eres Aquaman, papá. No tienes cuerpo de Aquaman. No. Ya puedes estar tranquila que no te ve nadie. Pues hombre, con esa cara la verdad es que muy tranquila no me deja. Aquí está la Claudette. Esto es el antiglamour, despelotándote delante del cartel de Hollywood. Ya lo veo, ya lo veo. Esto para una foto. Esto para una foto, sí señor. Encima sin pantalón debajo y con aire. Ah, haber estudiado. Las cabezonerías de la Claudette. Ahí está ella, poniéndose la falda encima del pantalón. La gente pasará y dirá, estos... que están haciendo... No seré la única que haga esto, o sea que... ¡Hollywood! Si no, no avanzamos. ¡Que no grite! Es que es la única persona que se queda ahí. Es que grita, se enfada por todo. Está amargado, estás muy amargado, sé feliz. Mi padre se enfada. ¡Feliz! Sin de viaje con Claudette. En los vídeos se ve como muy guay. ¡Ah, qué chulo! Hay que aguantarla. Lo has conseguido. Pero uno se tiene que volver a cambiar, ¿no? No, yo espero que no, vamos. Espero que no. Voy a intentar recrear esto. Tengo que ponerme igual así. Porque la ropa ya la llevo puesta, o sea que... Ay, tengo que hacerlo así. Jared. Jared. Jared Carver. Qué guapo. La gente luego con fotos lo quitamos. ¿Ah? Sí, así que, sí, claro. Voy a intentar imitarlo porque la ropa ya lo tengo, así que ahora me tendré que poner así que me haga la foto. He convencido a Claudette para subir hasta arriba. Oh, no. ¿Cómo lo he hecho? Porque ya ves tú, ¿verdad? No quería. Vamos a subir para arriba y punto. Y punto, o sea, no hay más. Así, se cree que así me ha convencido. Como se tienen que negociar las cosas. Se cree que muchas veces que me convence y no se da cuenta que no. Claudia, pégate. Claudia es un poco de la selva, entonces, no sí. Conoce lo que viene siendo los coches. Claro, es que ¿vale? Tenemos que ir por carretera, cuidado, porque ahora viene curva, no se ve, ¿vale? O sea, no hay aceras, no... se quería venir a vivir a Los Ángeles y muere allí, ¿no? O sea, termina mal. Bueno, ya estamos más cerquita, ¿eh? Nos queda menos. Vale, lo tenemos ahí ya. Es que claro, es todo cuesta arriba. Ay, qué cansancio tengo encima. Yo que me iba a ir hoy de centro comercial, no. Y han dicho que no. ¡Ay! El cartelito. Bueno, mirad, estos carteles, os lo decimos por si venís, ¿vale? Que pone que está prohibido pasar y... Son carteles que son de mentira. ¿Qué? Es porque los vecinos no quieren que la gente venga aquí y pone carteles falsos. Wow. Se puede subir hasta el cartel, lo que no podéis es pasar la valla. Hay una valla y esa es la que no se puede pasar. Ya lo tenemos más cerquita, ¿eh? Ahí arriba que hay gente, no sé si podéis verlo. Mirad, arriba de la Y, hasta ahí tenemos que llegar nosotros. Bueno, esto es una de las cosas chulas que tiene hacer esta subida y es que, ¿veis que se ve ahí todo el skylight de Los Ángeles? Desde arriba todavía se ve mejor. Y luego desde el observatorio también. Vamos al observatorio, papá. Nos vamos a atrever, sí, ¿no? Yo ya tenía la foto, no era necesario subir a donde veníamos a subir. Todavía queda, ¿eh? Están allí. Buah, yo me voy a morir, mamá. Ostras, es que está súper empinado esto, ¿eh? Sí, papá, socorro. Lleva más rastras, cariño. ¡Ay! ¡Oh! Yo me he quedado aquí, ¿eh? ¡Qué bonito, Susi! Muy bonito, muy bonito. Van a subir ellos, yo no subo por ahí. No, pero yo os doy el móvil, ¿eh? A ver, mío, que le haga la foto y bajamos. Ah, vale, venga, pues subid. Ahora es cuando se cae la Claudette y se baja. Para bueno, he subido. He subido por la parte. Por la parte de los no impacientes. ¡Pero no digas eso! Nos hemos plantado. Nos hemos negado a subir. Sobre todo porque es que vamos. Mira mi frente. Es que vamos quemados. El plano donde estábamos era precioso. Hemos hecho unas fotitos. Y ya para casa. ¿Para qué quieres subir a atrás? No hay necesidad. No hay ninguna. Ninguna. Luego vamos a ir al observatorio Griffin. Pero está una hora andando. Una hora y antes. A casa que nos vamos. Vamos. Yo creo que hemos cumplido, ¿no? Sí. De frente no se puede ya ver más cerca. Así que hemos quedado bien. Y a descansar que nos lo hemos ganado. Exacto. ¡Adiós! Un besito muy grande. Para todo el mundo. Para todos mis followers.